La audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses para los 11 detenidos por pertenecer presuntamente a la organización criminal Ladrillo Sindical del Sur fue suspendida hasta el 24 de noviembre. Para el secretario nacional de Construcción Civil, Jeremías Escalante, con esta prórroga estaría incumpliendo con la detención preliminar contra los acusados, que es de 8 días. Yo no sé de qué estamos hablando, de qué tipo de justicia. Ya hoy día se ha cumplido los 8 días de la detención preventiva y sin embargo, no teniendo elementos de juicio, han ampliado 2 días más, es decir, hasta el domingo. Eso no se puede permitir. El dirigente señaló que continuarán respaldando a José Luis Chapa y Andrés Zaya, quienes según la fiscalía liderarían la organización dedicada a extorsionar a empresarios de construcción. De la misma manera, apoyarán a los otros detenidos. Vamos a seguir respaldando a nuestros compañeros. Vamos a convocar también a una reunión más ampliada. Vamos a convocar a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Vamos a reunirnos con los transportistas. Vamos a reunirnos con los colegios de abogado, economista, contabilidad, con todo lo que se pueda reunirse para ver que realmente se haga justicia en Arequipa. Para Escalante es seguro que los ahora detenidos serán liberados una vez retomada la audiencia, pues Fiscalía no tendría la capacidad para seguir sosteniendo su argumento. No hay pruebas, nosotros nos ratificamos que no hay pruebas, son diálogos, son conversaciones, pero en ninguno de esos diálogos hay lo que dice la fiscal, que hay extorsión. Nosotros ratificamos que las cuotas sindicales son legales. Ratificamos que está en el decreto supremo, la 1187, está en la ley de relaciones colectivas de trabajo, está en la constitución política del estado, está en nuestros estatutos, que son los marcos normativos de una organización sindical. Entonces yo no sé a qué ella se atribuye que hay extorsión. Entonces el primer juzgado tendrían que ser los empresarios, porque son ellos los que descuentan la cuota sindical del trabajador y son ellos los que depositan a la cuenta bancaria. Entonces, el primer juzgado deberían ser los empresarios. Sin embargo, si el pedido de prisión preventiva fuera aceptado, el dirigente señaló que llevarían la protesta a nivel nacional. Ya le estoy diciendo, van a haber jornadas de lucha. Y si amerita el caso, vamos a hacerlo a nivel nacional. Llevaremos a las entidades que le corresponde. Aquí no termina. La fiscal tiene una contraloría interna. El control interno tiene que dar cuentas a la Corte Superior Suprema. Entonces nosotros vamos a apelar a todos los niveles, vamos a recurrir a los derechos humanos. Aquí no acaba la historia, recién está comenzando. Y si la fiscal no se ratifica o la fiscal no cede, asumirá su responsabilidad en su momento, porque para todos hay justicia.